Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que nos veáis. Hoy estamos aquí, un compartir más, una entrevista más. Hoy con unas personas muy queridas por mí, porque hace muchos años que les conozco, que les conozco a los dos. Ellos son los creadores, nada más y nada menos, de La Caja de Pandora, que llevan ya 14, 15 años emitiendo entrevistas. Fueron los primeros y luego vinimos muchos después de ellos, hemos venido muchos haciendo programas de televisión, pero ellos son los creadores de La Caja de Pandora y fueron los primeros en crear temática, plataforma a nivel de ámbito español, europeo y americano, en crear grandes contenidos sobre estas temáticas. Y le damos las gracias por tenernos aquí presentes, Luis y Yolanda. Muchas gracias, Francisco. Un honor gracias. A todos. Luis Palacios es terapeuta, investigador y fundador de La Caja de Pandora. Yolanda Soria es terapeuta biopsicoemocional. Como fruto de su experiencia surge la metodología llamada reversión emocional, que es a lo que te dedicas, ¿no, Yolanda? Sí, actualmente sí. Y vamos a hablar con vosotros del tema de salud tan importante hoy en día, que está habiendo mucha movida con el tema de salud, mucha gente enferma a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Sí, señor. Y vosotros sabéis mucho porque lleváis muchas entrevistas hechas a terapeutas, a maestros, ¿no? Y muchos cursos también, muchas cursos. Horas de estudio y de experiencia, ¿no? La verdad es que sí, o sea, además estamos viviendo unos tiempos en los que ahora la cosa está un poquito más calmada, pero venimos de una removida fuerte a nivel global, a nivel mundial de hecho, que nos han puesto las emociones de punta, nos han revuelto todo el puchero, como digo yo, y entonces ese puchero muchas veces no sabemos qué hacer con él, ¿no? Cuando tenemos todo ese revoltillo no sabemos para dónde ir, qué hacer con ello, ni la mayor parte de las veces te encuentras que viene la persona a la consulta y no sabe lo que está sintiendo. Solo te sabe decir si está bien, si está mal, pero de ahí no lo sacas. No sabe qué emoción, dónde la siente, qué intensidad tiene. No, solo es sí o no. Y de ahí, entonces hay mucho que aprender para poder procesar eso y que no nos afecte esa emoción, no genere un bloqueo que nos afecte nuestra salud, porque en un breve periodo de tiempo puedes empezar a tener somatización. Lo típico que puede ser más leve, desde una diarrea, un trastorno gastrointestinal o una erupción en la piel o algo de este tipo, a cosas más serias que no se puede mencionar el nombre en las plataformas, pero de diversa índole, ¿no? Entonces ahí hay trabajo que hacer. Estoy de acuerdo contigo que hay personas, Yolanda, que me encuentro, que no saben qué les pasa. Se sienten mal, pero no saben a qué achacarlo. Porque es lo que van al psicólogo, por ejemplo, que hay mucha movida con los psicólogos, que van muchas personas al psicólogo, porque por ahí tienen que empezar por algún sitio para ver qué les pasa, ¿no? Si pueden descifrar de dónde le viene ese malestar que tienen, ¿no? Yo, mira, mis respetos para el grupo, ¿no? Para este gremio de los psicólogos, pero yo tengo mi consulta llena de psicólogos. O sea, ¿tú tienes psicólogos en tu consulta? Sí, a mí vienen a atenderse los psicólogos. De hecho, tuve una temporada que yo ya era como... profesión psicólogo, bien, otro más, ¿no? O sea, era una colección de psicólogos. ¿Tienes algún tipo de imán que los llamas a los psicólogos y psicólogas? Bueno, Yolanda, ¿qué ocurre? Que ellos se han dado cuenta de que su metodología está muy bien, escuchan y llegan hasta cierto punto, pero llegan a un punto en el que no hay un avance. Entonces el paciente ahí se queda y se pueden pasar años y no hay un avance, ¿no? Entonces hay que incluir el cuerpo. Si no incluimos el cuerpo dentro de la metodología y nos quedamos solo en hablar, y no sabemos lo que sentimos y dónde está anidado, qué órgano, ¿no?, es el que lo está sintiendo. No necesitas saber el nombre del órgano, pero en qué zona de tu cuerpo, y lo escuchamos y aprendemos a expresar esa emoción de la forma correcta, no hacemos nada. O sea, yo me he encontrado personas que han venido, que han estado 7 años tratándose, por ejemplo, un caso que fue espectacular por la rapidez, ¿no?, y lo visual, lo gráfico. Era una chica que venía con las manos y los pies con una psoriasis, pero una psoriasis que eran cortes sangrantes. Tenía trabajo de cocinera y con aquellas manos, evidentemente, pues no podía trabajar, ¿no? Le impedía mucho en su vida, los pies no podía caminar, o sea... Hicimos una sesión que normalmente duran 2 horas, pero en este caso fueron 4, porque ya que estábamos cerrando se abrió otro conflicto que estaba enlazado y una vez estás en sesión hay que... Esto es como una cirugía. Si te encuentras una complicación, tú no puedes cerrar y decir vuelve mañana. Tienes que, una vez abres, resolver ese conflicto, ¿no? Llevar a la finalización, por lo menos, de ese cierre, de ese tema. Y bueno, se abrió otro y claro, la cosa pues se alargó bastante, pero al cabo de una semana las manos estaban ya prácticamente cicatrizadas, fue al médico
y le preguntó el médico, ¿no? Y luego vino el médico a mi consulta. O sea, pues esto que me ha pasado muchas veces, ¿no? ¿Qué has hecho con ella? Pues hablar. Hablar, conducirla y llevarla a que vea dónde se produce el conflicto emocional que genera ese problema, ¿no? ¿Dónde nace, Yolanda, sería, ¿no? El nacimiento de ese conflicto, ¿no? Pues tenemos... esto funciona de una forma que parece, yo digo, somos muy similares a un ordenador o a un móvil, ¿no? Un sistema operativo digital, informático, lo podemos llamar de muchas maneras. Entonces hay el momento en el que tú te descargas el programa, tú te descargas un programa de la red y tienes ahí el simbolito, pero tú no lo puedes hacer usar, no lo puedes, no es operativo hasta que no lo ejecutas. Hay dos pasos, la descarga y la ejecución. Con nosotros pasa lo mismo. Hay un momento en el que se descarga una información que deja una impronta, que yo tengo que volver a vivir un conflicto del mismo tipo que me active esa impronta. Y entonces es cuando ya se desencadena la sintomatología física, ¿no? Pero es como que tengo que vivir dos veces un conflicto similar. ¿Qué ocurre? Que la primera vez que lo vivimos, a veces estamos en el útero materno y no somos conscientes de ello. ¿Puedo poner tu pelo para atrás? No somos conscientes de ello, ¿no? Por lo que decía, ¿no? Porque claro, estamos en el útero materno, o es algo incluso heredado de nuestro árbol familiar. Entonces, ahí no tengo una memoria cognitiva, vamos a decir, un recuerdo mental acerca de ese conflicto, pero sí que lo tengo a nivel celular y se puede llegar a ello. De hecho, es lo que trabajamos en consulta, ¿no? Y hay otras pues que son de nuestra experiencia, de nuestra vida. A lo largo de nuestra experiencia pues hemos tenido situaciones que han ido pasando y que nos han ido dejando pues esas improntas, ¿no? Y que después cuando se vuelven a repetir pues generan un problema que puede llegar a ser, como decíamos, desde algo leve como una somatización en la piel más suavita a algo grave en cuando llegas casos. A la raíz o al inicio del problema o de la situación acaba sanando de una forma bastante rápida y fácil, ¿no? Sí, pero hay que llegar a ese punto. La gente piensa que lo que hacemos es borrar una información, ¿no? En realidad no la borras. Lo que haces es llevar a la persona a ese momento para que pueda vivirlo desde otro punto de vista. O sea, que lo vea no desde la víctima del suceso, sino desde el observador y entienda qué le está aportando ese conflicto en su vida, qué aprendizaje le trae, ¿no? Cuando eso logras conducir a la persona hasta ese punto, hace una toma de conciencia, que es lo que se llama, ¿no? Se da cuenta de para qué eso le estaba pasando, por qué te encuentras el mismo tipo de personas, por qué te pasan el mismo personas que se arruinan también, por ejemplo, una vez y otra vez, y ponen un negocio y se vuelve a caer, o tienen un tipo de pareja tóxica y se repite, o situaciones pues, de diversa, como digo, hay mucho tipo de problema, ¿no? Y ¿para qué lo estás viviendo? ¿Qué aprendizaje hay para ti ahí, ¿no? Y cuando tú logras ver eso, pues se desvanece. O sea, realmente hay un cambio que es impresionante, ¿no? Porque se desvanece la tensión emocional, se deshace ese bloqueo y por lo tanto la energía en el cuerpo empieza a fluir nuevamente de forma correcta y el órgano o el conflicto se... ¿Y cuando te encuentras, Yolanda, en tu consulta personas que no quieren sanar? De forma consciente, también las debe haber, ¿no? También las hay. De hecho, yo lo primero que trabajo, hago el historial, la primera sesión, y busco el bloqueante. El bloqueante es el beneficio oculto, que son las personas que no quieren sanar, ¿no? Hay personas que no quieren sanar porque... no reconocen, ¿eh? Además. Sí, sí. Bueno, el que no lo reconoce ya, muchas veces no va ni a consulta. Cuando llegan a veces porque están desesperados, han buscado muchas cosas, porque yo quiero que me deje de doler. Pero cuando tú le haces ver a esa persona y lo llevas y lo conduces y ves que está sacando un beneficio de eso, yo me he encontrado casos en los que tienen una paga por una larga enfermedad, por una enfermedad tipo... ¿Me estaba refiriendo a eso? Esclerosis múltiple, por ejemplo, que no estamos hablando de un resfriado, que es algo que... ¿Serio? Sí. Y prefieren seguir teniendo somatización porque si no la tienen le van a quitar la paga. Uh-huh. Bueno, pues ahí no te queda más que respetar. A mí... pues y lumbalgias si también que duran y no hay forma de sanarlas porque tampoco quieren. Hay muchas, sí, hay muchas cosas, ¿no? Incluso dermatitis, ¿por qué? ¿Qué sacan? Pues sacan atención, a lo mejor que estén por ellos, valorización, cariño, pues otros es lo que te digo. A veces es un autocastigo por algo que han hecho o que creen que han hecho, porque muchas veces, la mayor parte de ellas, de hecho, no es que hayamos hecho nada, sino que creemos, sentimos que hemos hecho algo, porque tendemos a culparnos. Y eso se convierte también en una ocasión que era muy claro de una mamá que
había fallecido su hijo con 12 años, el niño este que es la alegría de la casa, que viene el último, no se espera. Y ella lo había dejado ir con unos vecinos en un coche, tuvieron un accidente y el único que falleció fue su hijo. Y entonces ella se castigaba estando enferma, porque no podía soportar el hecho de ella estar bien y su hijo que hubiese fallecido, ¿no? Entonces era una forma como, tengo que vivir para sufrir, porque merezco sufrir, porque si no se moría. Un otro castigo, ¿eh? Claro. Entonces era, bueno, vivo pero sufriendo, y entonces como merezco esto, ¿no? Cuando le dimos la vuelta, pues pegó un cambio ella, su hijo mayor que había, otro que tuvo después, y claro, la familia, la dinámica familiar y la salud de ella dieron un cambio. Si fuera, parece un milagro, pero no es un milagro, ¿no, Yolanda? Bueno, todos son pequeños o grandes milagros, ¿no?, en la vida. Lo que pasa es que no son milagros de fuera, son milagros de dentro, ¿no? Que vienen del corazón, que vienen del conocimiento, del quererse a uno mismo, del darse cuenta, del aceptar, ¿no? No es fácil, ¿no? Aceptar la muerte de un hijo es, para mí, yo creo que es lo más gordo que te puedes encontrar en la vida, ¿no? Lo más atroz. Pero aún y así se puede seguir adelante a pesar de ello, y más si enseñamos a esa persona a contemplar la vida desde otro punto de vista también, ¿no? Que va más allá de lo que ven los ojos, a simple vista, ¿no? Eso es redundante, pero la existencia no se acaba aquí. Se acaba la vida física, ¿no? Lo que es el muñequito que yo llamo, ¿no? El avatar. Pero cuando tú percibes un poquito más, te das cuenta de que a pesar de que la gente, la gran mayoría de ellos no lo ven, cuando alguien desencarna, tú ves el cuerpo allí, pero a lo mejor al lado estás viendo al ser, ¿no? Al lado o más allá, o abrazando a un ser querido que está llorando, o algo de este tipo, ¿no? Como nos hemos encontrado nosotros esta semana, ¿no? Que hemos tenido un evento familiar duro, y claro, tú ves allí y dices, bueno, ahí está el cuerpo, pero aquí está el ser, ¿no? Y ¿lo habéis comprobado en este...? Sí. Sí, es duro porque, claro, los que dejan de ver el avatar, los que dejan de ver al cuerpo físico, pues, como yo digo, lloramos por egoísmo, lloramos porque nosotros dejamos de ver a esa persona cuando fallece, ¿no? Pero en realidad persona no deja de existir, está ahí en otra forma, en otra apariencia, es como una mariposa, ¿no? Entre nosotros siempre, ¿no? Sí, siempre estamos en el mismo espacio. Hay que entenderlo eso muy bien, ¿eh, Yolanda? Hay que hacer hay un trabajo personal cada uno. Sí. Y cuando la persona lo puede ver y entender, incluso conectar a veces con ese ser, la misma persona, no que yo le diga, sino que ellos sientan esa conexión, pues hay un cambio profundo ahí. Luis, y tú, en tantos años de experiencia, has hecho muchas entrevistas, en 15 años que lleva la Caja de Pandora, felicidades de nuevo por esa creación, de ahí aprendimos todos, hay que reconocerlo, y ahí vamos todos impartiendo esos conocimientos. A nivel de salud, ¿Tú qué piensas que puede estar dañando más actualmente hoy en día al ser humano? Según tus conocimientos, tus investigaciones, ¿qué haces? A ver, yo entiendo que estamos en un planeta cárcel, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y que, vamos a decir, hay unas energías que manipulan al ser humano. Bueno, yo no voy a poner etiquetas para que la gente nos haga un mal cuerpo, pero sí que es verdad que los que estamos aquí ahora mismo en este plano 3D o incluso 5D, ¿no? Hay muchos inputs, ¿no? Como me comentaste antes, no solamente está la radiofrecuencia, puede haber, pues, yo creo que una manipulación desde la propia televisión con el sonido, bueno, es decir, con la frecuencia hipnótica que produce, la forma de hablar de los políticos, la forma de inducir a la gente, vamos a decir, a un terror continuado, a un miedo profundo constantemente. O sea, no tenemos la guerra de Ucrania, la pandemia, es decir, todo lo que ha ido pasando es tener a la gente siempre en estrés. Y si tú tienes a la gente en estrés, haces con ello lo que quieres. Yo creo que el mal de esta sociedad hoy en día es que hay alguien o algo, o una inteligencia artificial, o vete a saber qué, que domina y que realmente está induciendo a la gente, pues, a que esté mal, porque de alguna manera esta gente se aprovecha de esas energías, fagocitan, o realmente están haciendo algún trabajo que nosotros aparentemente no entendemos, pero sí notamos que energéticamente vamos decayendo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Sí, pero lo que pasa es que la gente tiene un problema también, no se conecta al ser, no se conecta a la Tierra. O sea, es decir, tenemos un... Vamos a hablar, todo el mundo habla del 5G, el 6G, el 7G, 8G, actualmente sí, llegamos a... Sí, de esto, de los móviles, de apagar la conexión por la noche, ¿no? Pero hay un problema que va más allá, que la gente no entiende, es decir, vale, ellos te inundan con... Estos son armas de guerra, o sea, aunque las utilizan también para la sociedad,
Pero el cuerpo, nosotros somos un toroide, somos un cuerpo electromagnético, yo soy zahorí. Lo suyo es conectarse con la tierra, es decir, si tú vas descalzo y tú acostumbras a hacerte baños de sal, vas a la playa, te bañas y vas teniendo, vamos a decir, una higiene de pasar a través de un bosque o estar en un lago, o sea, es decir, unos mínimos de conexión con la naturaleza, tu cuerpo automáticamente pasa una semana, se gradúa y se va autolimpiando. El problema es que vamos cerrados con calzado de goma todo el día, estamos en grandes ciudades con toda... A mí el 5G, el 6G, el 7G no es un problema, hasta no. El 8. El problema es cuando el bombardeo es por todos los lados y tú no acabas de descargar. No tienes los iones negativos suficientes en el cuerpo porque no te has pegado en la playa media hora esperando que los iones te estén dando. O sea, el problema es un problema de higiene, ya que nosotros hemos construido una ciudad de cemento con toda esa contaminación electromagnética, tenemos que tener salidas para poder saber salir de esto. Entonces la gente se va entrando en un estrés, más los inputs que hemos estado hablando de todo lo que te llevan al miedo, entonces la persona acaba bajando su intensidad. Su vibración, ¿no? Y enferma. Acaban enfermando. ¿No? Cuando una persona baja, claro, su vibración, acaba viniendo una enfermedad por algún sitio o por otro. Normalmente, ¿no? Casi siempre el aviso del cuerpo a la enfermedad suele ser un tema emocional, por la general. O sea, normalmente te está avisando el cuerpo de que emocionalmente no estás bien, pero claro, tenemos caídas de ahora se muere un familiar, ahora cortas con la novia, te echan del trabajo, todo este tipo de cosas. Es lo que a ti te hace bajar la frecuencia, pero si en cambio no te limpias, no te proteges, no te haces terapia... Más lo que hay a nivel de vibración, ¿no? Todo eso se suma, ¿no? Es el cóctel perfecto para enfermar, ¿no? Yo creo que sí, que por ahí iría el tema. Se puede ir a más puntos, ¿no? Pero yo creo que eso es lo principal. Pero has dicho unas cosas muy importantes, que es volver a conectar con la naturaleza, que es lo que somos, y de ahí venimos, y lo hemos olvidado. El caminar descalzo por el bosque, caminar en la playa, bañarse, tomar el sol, abrazar árboles... Mirar las estrellas, ¿no? Y meditar. Y personas, añadiría yo. Abrazar árboles y personas. Y personas, que estamos no nos abrazamos abrazando tampoco. El móvil todo el día y nos olvidamos de los que están al lado. Pero es que la gente tendría que andar 10 minutos descalzo cada día. Si tú tienes parque y el parquet está laminado con plástico, no vale. No. Ahora, si tienes terrazo, tienes gres, tienes mármol, pues ahí sí vale. Pero ir a un bosque, por ejemplo, a caminar, quizás lo tenemos todo accesible. Aquí en Barcelona, por ejemplo, hay parques para ir a caminar. Un parque, aquí mismo un parque puedes andar descalzo. O sea, si ves que el parque está limpio, está en condiciones, es decir, ya te vale. Conectarse con la propia naturaleza de nuevo, que es lo que hemos perdido, ¿no? Que en esta civilización tan de cemento como comentabas, ¿no? Antes tú ibas a un bar y el camarero te hacía de psicólogo, ¿no? Y te hablaba. Ahora tú vas aquí, un bar está lleno de chinos, de pakistaníes, aquí no hablas con nadie. Yo creo que el trato es humano que tú tenías para tener un amigo, de poder desahogarte, se ha perdido. Y eso es básico también. La gente no lo entiende, pero ahora ¿por qué todo el mundo va a un terapeuta o un psicólogo? Porque antes tú tenías un amigo o un sitio donde ibas y podías descargar. Hoy en día eso ya no existe, se ha perdido con el tiempo. Entonces, claro, hemos... Bueno, existe, perdón, el teléfono, ¿no? Que haces videollamadas, ¿no? Con el teléfono móvil, sí, ¿no? Pero, con... El ser humano, no hay contacto físico. El ser humano tiene una frecuencia. Tú eres un toroide. Y si tu toroide, tú, vamos a decir, meditas, tienes una salud porque comes bien, has trabajado, tu toroide, es decir, tu aura aumenta, tu campo electromagnético. Entonces, cuando tú estás con una persona enferma, solo por el hecho de estar, si tu toroide es muy grande, tu aura es muy grande, tú sanas a la persona. Por eso, cuando tú estás hablando, no es solo lo que se dice a través de la palabra, sino a través de la frecuencia, de la vibración, también se sana a la gente. Entonces, eso es un punto que hay que tener en cuenta, que ya la gente... Sí, yo te puedo llamar por un móvil y hacer una videollamada, pero no está esa parte terapéutica que se necesita de frecuencia. O eso lo entiendo yo así. Yo con el móvil puedo llegar hasta cierto punto, pero claro, siendo yo terapeuta hablando sí que te puedo inducir, ¿no?, a que te lleve algo, pero una persona que no entiende del tema simplemente está... De todas formas, también creo que también está intencionado el tema de que no nos reunamos, de que nos veamos, ¿no?, y que vayamos medio máquinas, medios humanos, ¿no? Es hacia dónde vamos, ¿no? Yo sé que esta gente son adivinos. Es el híbrido, ¿no?, que llaman. Sí. Son adivinos, ya te dicen lo que va a pasar. Uh-huh. Y las muertes que van a haber, y no voy a poner los nombres de la gente que lo ha dicho, pero ellos ya son adivinos, ya te están diciendo los pasos que van a seguir en los próximos meses. Y nosotros como corderitos decimos sí, adelante, al matadero, cuando podríamos negarnos o tomar un... Yo creo que el porcentaje, vamos a decir, de personas que dicen estar despiertas simplemente que tienen conciencia de lo que les rodea, a otras que simplemente viven la vida, es demasiado el contraste. Y si esas personas no se gradúan, el planeta pues le va a costar salir hacia adelante. Esa es mi opinión personal. Tiene que haber un trabajo interior. Hay que hacer cambios de hábitos sí o sí, urgente. Sí. ¿No? ¿Todos, Yolanda? Sí. Tenemos que conectar más con los elementos, con la naturaleza. Pero no solo con el árbol, sino tener una comprensión, ¿no?, del ciclo, de la energía natural, ¿no? Cómo es la tierra es una planta de reciclaje, como decía... No recuerdo, es un chamán mexicano, me va a disculpar que no recuerdo el nombre ahora,
que estuvo en Caja de Pandora, ¿no? Decía que era una planta de reciclaje. Digo, qué forma más gráfica y más sencilla, ¿no?, de expresarlo, pero es que es así. El árbol tiene una hoja que cae en la tierra, se pudre, la tierra la absorbe, se descompone y vuelve a absorberla por las raíces, esos minerales y esas sustancias que vuelven a formar parte del árbol, que volverá a salir nuevamente en forma de hoja, ¿no? Es decir, todo es un ciclo y todo está interconectado, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta y ser conscientes de ello, de que yo soy uno con el otro y que todos nos necesitamos. Es necesario que el barrendero limpie las calles porque si no nos comerían las ratas, las cucarachas y otras plagas. Es necesario el médico para cuando alguien se enferma, es necesario el que cultiva. O sea, la persona que te pueda parecer más insignificante, aquel trabajo que más se desprecia y menos valorado está económicamente, muchas veces es el más importante para la sociedad y el más necesario, ¿no? Y no somos conscientes de ello. Entonces, igual que eso, pues es todo. Es todo, es el aire, es el agua, es la tierra, ¿no? Es todo, ¿no? La formación base tiene que cambiar, hay que enseñar a los niños, y yo creo que toda la gente que hay ahora tiene que saber un poco de terapias, tiene que saber un poco de energías, tiene que saber un poco de supervivencia, porque vas a la montaña y no sabes lo que ves. Uh-huh. Entonces, claro, el problema que tenemos ahora, si hay un cataclismo y la humanidad como la conocemos ahora se pierde y hay que empezar desde cero, la gente no tiene entrenamiento de nada, no está perdida. Entonces, claro, nosotros tenemos que coger la base de esos niños y empezar a enseñarlos y educarlos con lo mínimo. Porque si tú dices, mira, con las manos puedes curarte, pero tienes el par biomagnético, que si no tienes según qué tecnología médica lo puedes usar y está ahí. Si ahora hay un cataclismo y no hay energía y no hay luz, ¿qué hacemos? Yo creo que la gente, bueno, como se lo dan todo hecho, pues ya no se preocupan de nada. Y ahí está el problema, ¿no?, de que tienen que formarse. Pero eso forma parte del viejo paradigma y ya no puede seguir así, Luis y Yolanda. Nosotros tenemos proyectos, ¿no?, para iniciar, si nos dejan, como digo yo. ¿Sí? ¿En breve? Sí, bueno, en breve, esperamos que sean en breve. Pero hay ideas de hacer cosas en este sentido, ¿no?, porque hay que hacer mucho cambio. ¿Con los niños, por ejemplo? Es la base. La base, ¿no? Los niños van a casa y enseñan a los papás. Pero luego vamos a tener que enseñar a los papás a manejar esos niños, es decir, a saber conducirlos y guiarlos, ¿no? Por lo tanto, no vale que solo vengan los niños, tienen que venir los niños y los papás. ¿Crear escuelas para papás sería una buena solución, sí, Luis, sí, y Yolanda? Sería una parte de ella, ¿no? Pero a la vez los niños tienen que aprender una higiene emocional, una inteligencia emocional desde la base, que ellos sepan qué sienten, cómo expresarlo para que no genere un problema, para que no necesiten ir al terapeuta, que ellos sean su propio terapeuta en su día a día, ¿no? Es como la alimentación, una alimentación sana va a generar una salud en tu cuerpo, ¿no? Una alimentación equilibrada y correcta. Si comes muchas porquerías, al final sabes que te vas a enfermar. Pues esto es lo mismo, ¿qué te estás comiendo a nivel energético, a nivel emocional, a nivel de pensamientos, ¿no? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cómo te tratas? Ya no cómo tratas a los demás, ¿cómo te tratas a ti? A ti. ¿No? Y todo eso hay que educarlos, el bullying, todo esto no estaría si enseñáramos esa educación emocional, esa inteligencia Pero emocional. Por suerte tenemos muchos docentes que están viendo este tipo de programas cada sí, vez pero más. No los dejan. Sí, pero no los dejan no actuar. Los dejan, bueno, pero los ven, aparte. Les interesa sí, el tema, sí, piensan que sí. el cambio educacional es vital e importante sí. en estos momentos y nos ven muchas personas y toman nota, ¿eh? Sí. Ahora, que luego no le dejen hacer... Hay proyectos, está el proyecto también de las energías libres, por ejemplo. Si nosotros ponemos dispositivos de energía libre, nosotros tenemos el inventor que lo hace y nos vende la parte de fabricación en Occidente. Vale dinero, pero lo queremos hacer. Si tú pones un dispositivo en casa de energía libre, tú tienes el agua, porque hay una máquina que recoge el agua, tienes la luz gratis. Vamos a decir, tienes cultivos porque puedes tener hidroponía, cualquier sistema uh-huh. dentro de casa. La luz te sale a coste cero, que llega un momento que toda la industria sale la luz a coste cero. Toda la industria, y no necesitamos las hidroeléctricas ni nada de eso. Los coches están, hay otro proyecto de coches que ya se levantan y se deslizan. Les pones estos motores de energía libre, incluso le pueden enchufar a la casa y alimentar la casa, o la casa al coche. O sea, es decir, hay una serie de proyectos que van a hacer que la humanidad evolucione 100 años en 2 minutos. Y tú dices, bueno, es que no lo van a dejar sacar. No, es que ya tenemos inventores que lo han sacado en otras partes del mundo. Como conocerás, está el sistema BRICS, que no tiene sí. que ver nada con la OTAN ni la Comunidad Europea. Nosotros tenemos inventores en Bielorrusia y en Rusia que esos dispositivos ya se están vendiendo. Pero no pueden avanzar. No, están avanzando. Sí, se están vendiendo en Arabia Saudí y en África. Donde no se vende es en Europa ni en Estados vale. Unidos. O sea, aquí hay un mundo que se ha dividido en dos partes. Los BRICS por un lado y lo que es el Tratado Atlántico por otro. Entonces estos ya están empezando a vender esa tecnología y nosotros tenemos el contacto directo para poder exportarlo a Occidente. Lo que pasa es que tú aquí no lo puedes vender como un grupo electrógeno, como
tienes que cambiar las siglas, te tienes que cambiar el sistema. Pero no te estoy hablando de algo que se va a inventar o que quiere inventar. No, no, que ya está fabricado. Y nosotros lo podemos fabricar. Tanto el coche que se desliza, como el motor de energía libre, como unas máquinas que crean del éter el agua, otras máquinas que limpian el oxígeno. O sea, es decir, si nosotros, como dicen, ¿no?, una nueva humanidad, si queremos tener una nueva humanidad, tenemos que tener proyectos que realmente solucionen el sistema. Ella se enfoca en la educación y yo me enfoco en la electricidad, electrónica, robótica, como lo quieras llamar, para un mundo mejor. En la tecnología. ¿Por qué? Porque creo que simultáneamente la gente habla del transhumanismo como algo negativo, porque sí, lo es. Claro, la línea transhumanista, tal como nos manipulan ahora. Pero si tú todos esos aparatos los usas para el bien del ser humano, ya no están, no es un transhumanismo negativo. Claro, siempre la gente te va a decir, el transhumanismo siempre es negativo. Digo, no. La electrónica y las máquinas hubieron anteriormente civilizaciones que las usaron y que les funcionó durante mucho tiempo. Al final entró el ego o la maldad o lo que quiera del ser humano y lo rompió. Pero es que yo no creo que fuera el ser humano. Yo creo que fue esas entidades que están ahí, que son las que manipulan, y a través de lo que están habiendo ahora inputs, pues por ejemplo la televisión, tienen el coco comido a todo el mundo. Entonces lo que están haciendo es crear una especie de seres que no tienen autonomía de sí mismos. Los están ahí llevando algo que no, no le pongo una etiqueta, pero que están manipulados. A digitalizarlo todo tanto, ¿no? Los acabamos de convertirnos en máquinas, ¿no? Pero si las máquinas trabajaran para el ser humano... Es el próximo paso que tiene que dar. Sí, pero no transhumanista, pero no con la línea mala, sino con la línea positiva. El ser humano prácticamente no tiene que trabajar, solamente se tiene que dedicar a la ciencia y a las artes. Y tiene muchas horas libres para hacer... Pues es decir, ahora mismo, por ejemplo, las camas MedBed dicen que pueden regenerar a la persona 700 años. Y ahí han salido unas nuevas que dicen 1500 años. Yo las que conozco son las MedBed militares de 700. Si tú vas a vivir 700 años, tú realmente... puedes formarte en lo que quieras y en lo que te dé la gana, y la humanidad podría dar un salto evolutivo tecnológico y espiritual, porque yo creo que ahí volveríamos otra vez a que el ser humano fuera más intuitivo en el sentido de la telepáticamente, que usáramos más de hablar la telepatía, que era como las civilizaciones anteriores. Que ya estaba, ¿eh? En la época de Lemuria estaba. Ya estaba de Lemuria. Lemuria, y la Atlántida no tanto, pero en esa época sí que estaba más vigente. Estaban en lo que era la Edad de Oro, o sea, gente vivió... No con mucha tecnología, pero sí con mucha telepatía y mucha intuición, y vivieron muchos años. Y planos superiores también se utiliza mucho la telepatía. No planos extraterrenales, sino planos superiores. Va 3 veces más rápido que la velocidad de la luz. Lo que quiero dar a entender es que cualquier ser inteligente se comunica de esa manera en el cosmos. Y nosotros también lo hacemos. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de ello. A ver, tú intuitivamente, si a un familiar le pasa algo, al momento lo sabes. Ya está, y tienes la conexión, tienes la intuición. A la hora de descargar, nosotros estamos hablando y descargamos la información ya. ¿Y esa información de dónde viene? De nuestro ADN. Pero ese ADN, esos registros, o llámalo como quieres, esa caixa, es de todo el cosmos, no es de este planeta. Y tú puedes sacar información de lo que quieras y puedes construir lo que te dé la gana. O sea, la información la tenemos incorporada dentro. El problema es que nadie te ha dado la llave o la forma de poder descifrarla para que tú lo hagas funcionar. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Ni interesa ahora tampoco que se sepa, ¿no? No, claro, es que cuanto más desarrollas tú tus capacidades, que las llaman extrasensoriales, pero que en realidad son, no son extras, son, vienen con el paquete, como yo digo, ¿no? Menos manejable eres más libre, eres más fuerte, ¿no? Y no interesa que seas poco manejable. Quieren sujetos sumisos, obedientes, que no piensen, que no molesten y que hagan lo que se les digan, ¿no? O sea, entonces... por ahí no vamos bien, ¿eh? Claro, Llorando si Luis, tú te están hablando y tú sabes que el otro te miente, si un político, por ejemplo, ¿no?, te está dando un discurso y tú lo estás viendo que te está mintiendo porque estás leyendo su aura o porque estás leyendo su mente o por otro sistema, ¿no? Simplemente el lenguaje no verbal, sabes leer los gestos y te está dando cuenta que miente, pues ya no te la va a colar, ¿no? Entonces, todo lo que sean herramientas de este tipo, a los que mandan no les interesa. Cualquier cosa que tú despiertes en ti, que sea una capacidad, por eso estamos tan... perseguidos, vamos a decir, y tan denostados, ¿no? Que todo eso son cosas de ignorantes o cosas... Ciencia ficción. Está demostrado científicamente, ¿no? Te lo ponen en la tele como los superhéroes, ¿no? Es que esto solo como para ponerle algo como algo inalcanzable, como algo que no es real, como son cuatro, el resto no. O que vendemos milagros. También, ¿no? Sí. Cuando no vendemos milagros, simplemente damos información. Sí, hay técnicas. De búsqueda espiritual y de búsqueda interna. Sí, hay técnicas, por ejemplo, como el método Veo, que a cualquier niño le va a enseñar a ver sin el uso de los ojos, es decir, sin el uso del elemento, del órgano de la vista, ¿no? Y van a ver con los ojos vendados, totalmente vendados, todos los niños que lo hagan antes de los 12 años. Entonces, es un método, es una forma, es una disciplina que se entrena, que la tienes,
tú y todo el mundo, y que si no la dejamos de usar, seguimos teniéndolas, ¿no? Pues igual que esto, se puede desarrollar todo lo demás. O sea, pero hay que ponerse a hacerlo y... Pues me ha gustado mucho lo que estáis creando para en un presente futuro. Estamos en Luis ello. Luis y Yolanda. Esperemos que salga. Yo sé que va a salir, lo que pasa que... Viendo pronto. Está, y podemos sumarnos y hacer una llamada si necesitamos más personas y... ¿no? Sí, en el momento en el que sea, claro, será... yo tengo el proyecto armado, pero yo no puedo ser la que haga el proyecto, quiero decir. No, vas a necesitar un regimiento de personas afines, ¿no? Exactamente. Con, que sintonicen con esa idea y se lleve a cabo esos proyectos, que me parece, por vuestra parte... No, y estamos en... Como creadores de Caja de Pandora que fuisteis en su día, pioneros, también podéis ser pioneros en esto, ¿por qué no? Sí, no, y a veces nos sumamos a proyectos. El tema de camas Medved, pertenecemos al grupo que está en España para fabricarlas, pero cuenta que eso se va a dar gratis a todo el mundo. No se va a cobrar por ello y se va a sanar a la gente. El hecho de que la gente viva más años ya es diferente. Los tres tipos de camas Medved que hay están las que regeneran órganos o cosas que están rotas o ya no tienes. Están las otras que a nivel psicoemocional te reparan cualquier tipo de trauma o todos los traumas que puedan haber. Y luego hay las que te hacen vivir más tiempo, ¿no? Las que ya regeneran, que te bajan como unos 30 años de... celularmente hablando, sí que rejuveneces. Esas solamente podrán, vamos a decir, un 10-20% de la población podrán llegar a ellas. ¿Por qué? Por la modificación genética que ha habido. Es decir, si tú te has guardado el ADN antes de que te hubieran puesto lo que tú ya sabes, pues entonces no habría habido una modificación de ADN. Si tú conservas, porque has usado una máquina de bioresonancia y tienes el ADN guardado, pues entonces puedes reprogramar tu ADN y volver a como tú eras humano antes, no ahora que eres una modificación genética, ¿no? Entonces, los que tienen la modificación genética no podrán, si no tienen un ADN porque se hayan guardado pelo, sangre o algo, no podrán volver a un estado en el cual puedan reprogramarles. Eso es lo único malo que yo veo, pero sí van a vivir 100 y pico años la gente. O sea, aunque se haya puesto esa cosa que ya sabemos, van a vivir 150 años mínimo. O sea, que sí que se acerca un futuro. Vamos mucho a poder más ver bueno. Mucho, vamos a poder vivir, experimentar y sentir muchos años. Yo creo sí. Que sí. Estamos ahí. ¿Cuánto sabéis, Yolanda y Luis? Bueno, nos queda mucho por aprender. Mucha aportación todavía. Aquí en Nueva Humanidad, ¿eh? Muchas que gracias. Habéis hecho hoy. Yo, si me dejas de hacer un apunte simplemente, sí, dos palabras clave que yo considero que son educación y respeto. Si tú te respetas a ti, respetas a los demás, respetas los animales, respetas la naturaleza, respetas el agua, los alimentos, al prójimo, ¿no? Esa es la base. Sí. Respeto, son dos cositas, educar en el respeto, ¿no? Y con eso ya solo ya podemos hacer mucho cambio. Y es muy fácil, es muy sencillo. ¿Cómo te gustaría ser tratado? Pues haz igual, ¿no? Con respeto y amor. Sí. Y ahí podemos empezar ya. Aunque todavía no esté el proyecto en marcha, pero ese es un buen proyecto que podemos poner en marcha ya. Pues ánimo, ánimo. Y tú, Luis, ya para despedirnos... No, pues yo decir que os sigan a vosotros, a Nueva Humanidad. Básicamente, Francisco, hemos estado juntos, trabajando juntos. Muchos en, años, en el, pro, sí. En el programa de Pandora. Y nada, que como os decimos, nosotros no quiere decir que no nos vayamos, quiere decir que vamos a por otros temas, ¿no? Más adelante, y que alguien tiene que quedar siguiendo divulgando. Claro. Que os sigan a vosotros porque estáis en la línea. O sea, es decir, somos ahora un grupo de amigos. Ahora toca a nosotros. Toca a vosotros, y aunque nosotros sigamos estando, como yo no sé para dónde tiro, siempre digo, tiene que haber un grupo de amigos que estén siempre funcionando. Porque al final la estos temas no se pueden estar. Perder y siempre se tienen que divulgar y que la gente tome nota, aprendamos y vayamos creciendo, que es lo que se trata. Sí, porque si ¿no? luego nosotros traemos a otros proyectos, pues podemos venir aquí a divulgarlos. O sea, sí, que sí, y aquí los apoyaremos al 100%, porque aquí estamos para eso, para divulgar todo lo que ayuda al ser humano a evolucionar, a crecer, a amarse, a respetarse y a crecer como ser humano cada día. Pues será un placer. O sea que ahí vamos. Pues Luis, muchas gracias y Yolanda por venir aquí a Nueva Humanidad, el plató. A ti. Espero que no sea la última, que vengáis más veces a aportar tanto conocimiento, que sabéis muchísimo. Seguro. Sois unos maestros los dos. Gracias. Saludo a Iván también que no está aquí, de Caja de Pandora, sí. Lo saludamos desde aquí, también un saludo para él. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas pues gracias. Un saludo a toda tu audiencia y que, bueno, que sea el año estupendo. Nos vemos pronto, seguro. Gracias amigos y amigas de Nueva Humanidad, aquí lo tenemos que dejar. Ha sido una entrevista maravillosa, fantástica. Compartir el vídeo, darle like y que tenga muchas reproducciones esta entrevista porque es magnífica lo que han aportado aquí nuestros amigos Yolanda Soria y Luis Palacios, dos grandes personas y grandes almas, ayudando mucho a la humanidad, que es lo que están haciendo. Así que gracias de verdad de corazón. A ti. Hasta la próxima amigos. Chao.